Bien, segunda jornada de carnaval aquí en General Arenales. Estamos con Edgardo Catete, bueno, que una especie de homenaje al padre, ¿no? A Catetito, al tan recordado Catetito. Y bueno, ayer vivimos una noche muy emocionante, sobre todo en el momento donde hiciste tu aparición. Sí. Estoy muy orgulloso de ser hijo del más grande que andaba acá en la comparsa de San Remo y orgulloso de ser hijo de él. Bien, ¿cómo te llegó la invitación por ahí para participar? Dijiste que sí en el momento, ¿lo dudaste? No, justo me habían dicho si el amigo Gallo se quería participar y sí, orgulloso de participar en San Remo, que siempre estuvimos en el San Remo para lo que precisen. Bien, y bueno, hoy la segunda jornada, ¿cómo viste la primera? Y bueno, en un ratito se comienza con la primera pasada y bueno, son dos pasadas por noche. Sí, muy linda y la gente me recibió muy lindo y me hizo recordar viejo tiempo cuando era con mi viejo. Bueno, esperemos que esto perdure, que el carnaval perdure, como se lo viene haciendo ya hace varios años. Y bueno, el próximo año seguramente te tendremos presente también, Cateto. Sí, sí, y para la gente del público también que se animen el año que viene, armar una carroza, que es nuestro y del pueblo. Y si la gente apoya al carnaval, bienvenido sea. Gracias y bueno, un placer tenerte, por supuesto, y verte y recordar también a tu papá, ¿no? Bueno, gracias por esta nota y un beso al cielo. Bien, seguimos aquí con San Remo, la previa de lo que es esta segunda noche de carnaval. Primera pasada recién, estamos con Mirta también, tradicional, una leyenda también en lo que es San Remo. Mirta, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por tenernos en cuenta. Y bueno, vamos a bailar un año más acá para San Remo. Está mi sobrina Natalia, su hija. Es generacional esto, digamos. Es generacional. Eugenia baila desde los 2 años. Ella bailaba con el... Sí, ella bailaba con el pipi, dice ella. El chupete. Bueno, y así empezó con los 3 ritmos. La verdad que era sensacional. Sensacional. Bueno, y nos volvimos a juntar este año San Remo. A los ponchazos, pero acá estamos, bien. Bien, por ahí con está. Con muchas ganas de bailar, de divertirnos. Y que la gente, que la gente nos aplauda, porque nosotros bailamos nada más que para eso. Es el premio del bailarín, es el aplauso. El premio del bailarín es el aplauso. Y no que se rían, eso a mí no me gusta. No me gusta, porque yo tengo muchos años... Y bueno, quiero seguir bailando y eso de que se rían no va. Bien, ¿cómo ves este carnaval 2020? Se habla mucho de por ahí formar comisiones para trabajar para lo que se viene el año que viene y hacer un carnaval por ahí más grande. También, eso me encantaría, te digo, porque estamos muy solos. Vos fíjate, estamos allá en aquel rincón solos. Yo soy la que va a lo de Estela, que Estela es la que organiza todo esto. Y le digo, Estela, empecemos a practicar. Estela, los trajes. Estela, anda a la municipalidad. Decirle que por favor te den las telas. Estela, acordate esto. Estela, al otro. Acordate los tocados. Por favor, cambiemos los tocados este año. Es como que yo tengo el incentivo. Y bueno, entonces ya viene, pobre, ¿viste? Pero... Bueno, hace falta más Mirtas entonces. Más Mirtas, sí. Más Mirtas que salgamos a la calle... siempre le digo, salgamos a buscar gente. Porque vos fíjate, si mirás, son todos parientes. Bien, mucha suerte para lo que se viene esta noche. Ayer estuvieron sensacionales, lo estuvimos observando. Así que bueno, nos vemos en un rato, seguro. Dale, un beso grande para ustedes, gracias y muchos saludos. Suerte.